que para el mundo. Super perra, super perra, super perra. ¿Te gustan mis tetas? Olvídalo, soy un cabrón. ¿Te gustan mis senos? ¿Te gustan mis senos? ¿Te gustan mis senos? Pues son rellenos. Y comenzamos con las preguntas. Esta pregunta es muy muy interesante. No viene de aquí del libro de la Bella y la Bestia, pero es más o menos lo mismo. La manda Claudio Gordillo Mora y dice: querida superperra, yo soy Claudio, 35 años y escorpión. ¿Por qué la gente en las relaciones heteronormadas necesitan que les regalen cosas y les rindan pleitesía para sentirse amadas? Y yo digo, querido Claudio, que no nada más la gente heteronormada, sino todo mundo necesita cosas. Por ejemplo, productos de la canasta básica. Ahorita que estamos en temporada, pero van a volar así. Es más, acabo de hablar, de ver unas chanclas de baño, unas acualetas azules del Pants. Verdaderamente fantásticas. Me imagino que han de ser o van a servir para lo mismo que sirve este partido, ¿no? Te pones las chanclas y flotas. Están acostumbrados a eso. Además, la gente, yo he visto cuando la gente corre, pero corre, hace filas inmensas por un kilo de tortilla, por un arrocito, por unos chiles en escabeche. Bueno, por los chiles hacemos todas cola. Pero bueno, no importa. Si a ti nadie te ha regalado nada, si tú no has recibido nada de nadie y tu relación no es heteronormada, a lo mejor es preocupante. A lo mejor nadie te quiere. No sé. Date de alta en un partido político y vas a ver cómo cambia la situación. Ahora te están buscando a todas, sin importar nada. Todo mundo, hoy estamos, no sé si de manteles largos, porque eso ya no se ocupa, eso ya es de señoras de hace muchísimo tiempo, de la Güera Rodríguez para atrás. Pero bueno, hoy estoy con un invitadazo y me gustaría que, pues, que lo conocieran, o que si ya lo conocen, lo amaran más de lo que pueden amar, porque quien conoce a una bruja no puede dejar de amarla. Eso me consta, yo que he volado muchas veces entre nahuales y magos, me consta. Y hoy está con nosotros mi queridísimo Iker Arce. Yeah. ¡Ay, me aplaudo! Oye, es que si no nos aplaudimos nosotras, nadie se va a animar. Es cierto. Es cierto. Es cierto.
¿Cómo estás, querida? Bien, bien, muy contento de estar aquí. No, hombre, pues bienvenido a querida superperra. Venga. Además, tú eres como un hombre como extraterrestre, siempre me has parecido como extraterrestre. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? No sé. No sé, eres como sui generis. Ah, bueno. ¿No? Entre la lámina dorada de lo que se perdió en Roswell y las faldas escocesas y todo este asunto brujeril, ¿no? De metamorfosis y de cosas sapienciales, siempre me ha parecido como fuera del mundo, entonces... Ah, bueno. Eso está padre, eso es un halago. Sí, lo tomaré. Oye, ¿ya encontraste tu cartera? No, pero mira, ya me despedí de ella, le di gracias... Espero que esté en un mejor lugar. Y a lo que sigue. Pues, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno, verdad? Es que este país, la delincuencia es... Sí, es horrible. Te digo que prefiero que por lo menos no me violentaron para quitármela, ¿no? Sencillamente, claro. Puf, ya no estaba y ya, se acabó. Pero bueno, según nuestros candidatos, ¿no? Van a acabar ya con la inseguridad. Sí. ¿De quién? No sé. Pues yo creo que van a poner un montón de psicólogos para que ya no seamos tan seguras tan inseguras nosotras, porque si no, no le veo forma. Pues es que ninguno tiene ni pies ni cabeza ahorita, ¿no? No, a lo mejor no tienen cabeza, tienen muchos pies porque como son chapulines y brincan de un lado para otro, ¿no? Ahora sí que el chapulinazgo es lo de hoy, querido. Es lo de hoy. Es lo de hoy. Oye, yo siempre tengo una duda. Dímelo. ¿A qué te dedicas? Es que... Extrañamente, bueno, por ejemplo, yo me dedico a vender frutas en la mañana, ¿no? En las tardes vendo tacos al pastor y por las noches vendo unos tamales riquísimos con piña y de dulce y champurrado, porque mantener al hombre es muy caro, muy caro. Y los fines de semana me prostituyo en Zona Rosa, ya saben, ¿no? Entonces así es la vida, pero siempre me has parecido como que no sé a qué te dedicas, o bueno, sea, porque haces un poco de todo. Es chuchi. Mira, esencialmente soy actor. Actor, formo parte de una pequeña empresa cultural que se llama Oniria, donde... ¿Actor formal? Actor formal. Soy de la Escuela Nacional de Arte Teatral. ¡Órale! Licenciado en actuación. Tengo una especialidad en multimedia aplicada a las artes escénicas. Y yo pensando que nada más eras la sobrina, abuela, ¿no?, de las Brujas de Salem. Más o menos. Hago música desde muy jovencito y entonces... me he dedicado mucho a hacer música para teatro, que es generalmente con lo que me sostengo, con la música para el teatro y las cosas que hacemos. ¿Música para teatro, te refieres a música incidental? Música incidental, música original, sonorizaciones, diseño de audio, soundscaping, porque ya ves que ahora hay como como de todo, ¿no? Sí. Bueno, eso esencialmente. Soy empresario, ahorita le estoy juntando mis pesitos y mis comadres para volver a abrir un nuevo espacio. Estaría padre. Con el que como el que tuvimos hace ya un par de años en el centro. Luego nos fuimos a la Zona Rosa. Y luego no sabemos dónde vamos a caer esta vez, pero en esas andamos. Y la otra, pues es el tarot, ¿no? Que es como la ayudita que me echo, echando las cartas por unas naranjas. Oye, muy, muy bueno. Por una naranja yo soy capaz de echar más que las cartas. Sí, así las cosas. Oye, es que yo digo, qué bueno que te dedicas a cosas terrenales, ¿no? Porque yo tenía la impresión de que nada más eras etérea y abstracta y estas cosas. No. Sí soy, pero no tanto. No tanto. No tanto. Lo tuyo es leer los pliegues ajenos. Sí, no como los... Estoy aprendiendo tu técnica. No le voy a decir de qué pliegues hablo, ni cuáles son mis especialidades. Dios mío santo. Hace falta espacios en la Ciudad de México, espacios gays, ¿no? Espacios joteros, maricas, espacios arcoíris. Sí. Pero más que esos espacios, hacen falta espacios dedicados a la cultura, yo creo, ¿no? Porque espacios hay muchos, ¿eh? Para ir a divertirse, perder la cartera, hay muchos. Pero espacios donde puedas ir y ver una obra de teatro, o donde puedas ver un bonito performance, y aparte puedas comulgar con los amigos, este rollo,
Están perdidos, ¿no? Creo que fueron parte como de la intelectualidad del siglo pasado, de la intelectualidad marica del siglo pasado, y como ahora ya las maricas no son intelectuales y ni siquiera estudian, entonces, pues se han perdido los espacios. Miren a mí leyendo La Bella y la Bestia, pudiendo leer a Kafka. ¿O el tarot? Y sí, sabes que además yo me pregunto también, como que tenemos los espacios que históricamente necesitamos, ¿no? Sí. Entonces, como que hubo un boom, porque no es lo mismo ahora que hace 20 años, ¿no? Que parece poco, pero han pasado un montón, ¿no? Y entonces, de pronto, como que, claro, ahora podemos acceder a divertirnos como queramos y cuando queramos, ¿no? Y donde queramos. Exactamente. Que, bueno, por ahí... Más que menos. Es más difícil el dónde que el cómo y el cuándo. Exacto. Sí. Pero entonces, siento que pues ya encarrilados, ahora se ha perdido esto otro, ¿no? O sea, este espacio donde lo puedes hacer con un café, ¿no? O sea, el alcohol no la vida nocturna no toda es alcohol o destrampe o desenfrene. Pero como era lo más vedado, pues creo que ahora es lo más accesible y lo más común. O sea, solo es cuestión como de volver a echar una piedra al agua para que ya se equilibre, ¿no? Porque inevitablemente, está comprobado, inevitablemente, cuando hay censura es justo cuando se prodigan todos estos lugares, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, lo hicimos muy bien, entre comillas, pues, porque a mí me encantaría que hubiera antros gays en toda la Ciudad de México, ¿no? O sea, que hubiera uno en Mimpalta sin que significara muerte segura, ¿no? Pero bueno, estamos la mayoría en la zona rosa, otros cuantos en el centro y otros, ya sabes, difuminadillos. Sí, ¿qué es claro, la? En la Roma, Necatepec, Nesa, Cuautitlán, que bueno, ya están fuera de la ciudad. Pero fuera sí. De la ciudad. Fuera de la ciudad te refieres a fuera de la ciudad. Afuera de la ciudad, no, lo digo por delegaciones. Pero, porque sí estaría padre, ¿no? O sea, por ejemplo, los del Cactus son los que están más lejos, creo yo. Pero, no sé, a mí también se me hace que cuando me dicen a mí, ¿vas a trabajar hasta allá? Yo les digo, ¿hasta allá dónde? Es que cuando comienza la noche, cuando se transforma la noche, lo que sucede es que cambia toda la dinámica de la ciudad. Y entonces, sí. En 20 minutos ya estás en cualquier parte de la CDMX y sus alrededores. Sí, cierto. A estas horas haríamos 3 horas de peregrinaje. Y se nos caería seguramente al San Judas Tadeo. Pero por la noche es muy accesible, creo, ¿no? Sí, a eso me refiero, que ya es momento como de expandir estos horizontes. Un poco también como de romper, pues no sé si llamarle gueto, pero pues sí el... Sí, es una cuestión el ya sabes, sí. El hacinamiento cultural, borrachil, jotito, ¿no? O sea, como que ya tenemos muchos años juntos en el mismo lugar... Por más que nos abran la calle, nos la exploten, la tapen, ¿no? Ahí seguimos, sí. Y el problema ahora, no sé si es un problema, pero la realidad es que como que ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Ya no hay mucha diversidad en lo diverso. Sí, también, yo creo también lo mismo. Entonces, bueno, tienes razón. Pero bueno, así es esto, ¿no? ¿Algún candidato, algún partido para la Ciudad de México? No venía preparado para esto. ¿Sabes qué? Para la Ciudad de México, porque para el país, bueno... No, la verdad no. Hoy estaba leyendo cosas diversas. ¿Las cartas o no? ¿Qué te dicen las cartas? En mi colonia, en delegación, no estoy en la Miguel Hidalgo, estamos intentando decidir qué es lo más importante. Si se van a vivir a Francia o a España. No, y bueno, la idea también de cuántos candidatos están promoviendo pues cosas que le atañen, como la comunidad LGBT... Pero una cosa es muy importante, yo solo quiero señalar, no solo somos parte de la comunidad LGBT, ¿no? Somos parte de la comunidad hay que considerar, ¿sabes? Pero hay que considerar eso y las otras cosas, o sea, no queremos... Ay, no, se está tan desequilibrado todo que de pronto es muy fácil usar la propaganda, ¿no? De yo apoyo a los raros. Y entonces uno dice, pues... A final de cuentas, creo que por lo menos en la comunidad marica somos botín, ¿no? El botín de muchos. Sí. El botín de la demagogia y el botín de la retórica, que en estos tiempos va a llegar a grados sublimes, ¿no? Sí, sí va a ser. Y, el dinero rosa es dinero donde lo quieran ver, ¿no? A final de cuentas.
Oye, bastante. No trajiste tus cartas, ¿verdad? No, no lo sabía, pero si no las hubiera traído con muchísimo gusto. Yo traigo unas. No venía preparada. Yo no venía preparada, pero aquí hay cartas. ¿Qué quieres comer, hija? Oye, de veras, otro día vengo a echarte las cartas. Sí. A ver qué te depara. Porque como ya me echaron del metro una vez, ya que me echen las cartas, no importa. Ahorita regresamos con las preguntas. Porque Iker y su servilleta las van a responder. Y las preguntas son ni más ni menos que de esta maravillosa drag, Dita Babylon, oh, que salió a las calles de la Ciudad de México a hacer el ridículo. No, la gente la que hacía el ridículo. La verdad es que los drag en este país estamos aprovechando cualquier espacio. Ya no pueden detenernos. Ya no. No es posible. Y escuchen y ahorita respondemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi sección Entrevistando con Dragueanda. Como pueden ver, la primavera ya llegó al Ángel de la Independencia y con la primavera llegó su servidora Dita Babylon. Vamos a estar preguntándole aquí a la gente en Zona Rosa, en la zona más jotera de la ciudad, ¿qué quieren preguntarle a nuestra queridísima superperra? ¡Vamos con ellos! Me gustaría preguntarle a superperra. Querida superperra, ¿qué opinas acerca de la copa menstrual? ¿Ah, esa es para brindar o para qué es? Para decir salud con tus amigas. ¡Ay, como los vampiros! ¡Vamos con superperra! ¡Ay, ay, ay! Esa pregunta estuvo muy... sui generis, uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Brindamos? Empecemos por ahí. ¿Qué opinas? Híjole. Pues que es un gran invento, ¿no? Primero que nada, pues qué difícil como varón, eso es verdad, externar una opinión al respecto, porque de por sí todo lo que tiene que ver con el ciclo de la menstruación femenina es una cosa que en el mejor de los casos respetamos y conocemos como por, ¿sabes? Como por intelecto, por estudiar, pero pues que también nos resulta ajeno, que no terminamos de entender y no. Como que uno puede ser simpatético al respecto, pero hasta ahí, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Luego, entonces, aquello de que... Si, digo, yo he oído las discusiones de las mujeres que decían... Con aquello de que, pues, la copa menstrual es un cuerpo extraño que meten a su vagina... Que igual se expresaban hace varios años de los tampones, ¿no? Y que, en su momento, incluso... el uso de tampón era recomendado solamente para señoritas que hubieran sido ya sexualmente... Activas, ¿no? Desfloradas. Escucho a mis amigas entre opiniones como que qué asco, hasta es una maravilla, ¿no? Y todo el asunto que tiene que ver con el impacto ambiental, el ahorro económico, e incluso la higiene femenina. Claro. Entonces, bueno, yo digo, es una opción más. No le digan que no por asco y por ignorancia, investiguen. No necesariamente se tienen que meter una antes de conocer la experiencia, infórmense y ya. Si yo fuera mujer, lo intentaría. Si yo fuera mujer, también creo, pero como no somos mujeres, se lo dejamos a usted. Se lo dejamos a usted simpáticamente hablando, porque ahora sí que el pepódromo no es lo de nosotros, de no, verdad, disculpen. Se lo juro. Pero bueno, está padre los inventos, ¿no? Sí, sí, está padre. No sé. Pero tú manejas muy bien las copas, no las menstruales, pero sí las copas del tarot, ¿no? Es así. ¿Qué significan las copas? Son los sentimientos, las emociones. ¿Porque no. ahí se vierte todo? Sí, porque además, porque lo contienes y al mismo tiempo porque lo compartes con el mundo. Fíjate nada más. ¡Auch! Usted que es una borracha consuetudinaria, debería saberlo. Queridísimo Calderuns. Sin sentimientos no puede ser. Nos vamos con la siguiente. Hola, Carlos. Hoy estamos en la sección Entrevistando con Dragueanda. ¿Y qué te gustaría preguntarle a nuestra queridísima superperra? Querida superperra, ¿qué remedios tienes para la disfunción eréctil? Muy bien, nos encantaría saber qué remedios caseros nos recomiendas. Vamos contigo al estudio. Fíjese que ese es un tema que sí nos concierne a nosotros, ¿no? Sí. Y preguntaba muy bien, bueno, no sé, aquí en Comadres, ¿no?
en Comadreando, con Comadreanda. ¿A poco hay disfunción eréctil en Veracruz? Es de I can't believe it. Exacto. Es que es como el estado más cachondo de este país, ¿no? Sí, ¿no? Es como, no sé, como zona roja, ¿no? Un poco. Saludos a Veracruz. Disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil? Fíjese, se le dice, ¿verdad? De la inhabilidad de sostener o generar una erección de manera natural. Fíjese, ¿no? ¡Ouch! De nada más, ¿no? Ni la RAE lo hubiera puesto tan específico y tan concreto, ¿no? Copa. Remedios caseros. Quiero que saben. Estaría padre, ¿no? Estaría increíble. Sí. Sí. Es que pensé, ¿cuál masaje en la próstata? Ah, en la próstata. ¿Así? No, ya sabe. Usted se pone sus goggles de baño o de mar. Si ella no es muy estrecha, que digamos. Y entonces se agarra bien de tirar de la cintura. Yo me imagino que con eso bastará. Masaje de próstata. Masaje de próstata. Uno. Número dos. Usted, David. No sé. Ya hay medicamentos para esas cosas. Bueno, pero claro. Pero no, pero usted dijo remedios de casa. Remedios de casa. Estoy pensando en algún remedio de casa. Pues yo digo que la fricción, ¿no? ¿La fricción? ¿Será? No, no es cierto. No sé, porque no, al contrario, ¿no? Entiendo que mientras más es peor, ¿no? El asunto. Y desespera. Yo entiendo que cuando la gente, esto es como históricamente comprobado, ¿eh? Cuando los hombres iban a cazar, o sea, de casa, no a casarse, sino de casa, era tanta la adrenalina que llegaban desbordados. Ah, ¿no? Ya. Cuando te sucede algo sorpresivo, creo. O sea, una recomendación casera sea... Que te espante a alguien. Entréguese a la aventura en el centro. Camine por una calle desolada. Ahí en el centro justo, ¿no? Camine en una calle desolada, onda 4 de la mañana, por la Alameda Central a las 12 de la noche, y va a ver como si... Regresas bien excitado. Va a regresar como... No sé. Pues sí, ¿no? ¿Sabe alguien un remedio casero así como que hayan oído de sus abuelitas? ¿No, verdad? ¿Ustedes, los hombres? No. No, y ahora resulta que no, ellas, que funcionales all fucking time. Bueno, usted vaya probando eso, no sé. Bueno, si no, están la Viagra y algunas cualquiera. Y el Cialis. ¿El Cialis? Sí, bueno, es que con el Viagra me han contado... ¿De qué te ríes, chamaco? Es que el Viagra se usa como droga recreativa, tontas. O sea, te ríes también, ¿tú de qué te ríes? Saliste peor tú. No, estoy riendo, atención. Y entonces, pero con el Viagra no puedes usar otras drogas. Ah. Inhalantes, okay. Porque entonces, bye. Te despides del planeta. Con tremenda erección. Okay. Y entonces sí. De patitas. Ahora sí que se quedó tieso el tieso. Ok, no, ya. Cuidado, chicas, lean bien las cajitas, indicaciones, sí. Y contraindicaciones. Pero con el Cialis sí puedo usar todo lo que usted quiera. Me han contado. Ay, ya, vámonos a otra cosa. Hola amigos y amigas, ahorita estamos de manteles largos con Humberto Montoya, amigo mío del Universal, que quiere preguntarle algo a Superperra. Querida Superperra, de todos los candidatos presidenciales, ¿cuál podría ser una mejor drag queen? Y si ninguna lo logra, ¿cuál es activa y cuál es pasiva? Hasta aquí mi reporte, Superperra. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. Y si me ven por la calle, no corran, pregunten. Muñecas, a volar. Es una pregunta en C. Del Universal, de un reportero. Sí, es un reportero del Universal. No vamos a decir el nombre, pero sí. Es una pregunta seria.
Es que yo no sé, mira, para empezar yo creo que a Margarito Zavala ya parece drag king. Ya no, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Nada más un bigotito así de los 40. ¿Medio Mussolini? Medio Mussolini o medio... No sé, el de ese bigotito fascista, ¿no? Sí. ¿De moda? Típico del fascista. Típico del fascista, ¿no? Y además queda muy bien con ella, cariño, ¿no? Digo, una mujer que ha sido vilipendiada, ultrajada, violentada por un hombre beodo. No sé. Whatever, pero ella me parece que ya es un drag king, ¿no? Yeah. Que además se viste muy mal, entonces... No, siempre hay una, ¿no? Siempre hay una, ¿no? Siempre hay una que o no mueve bien el abanico o no sabe usar el rebozo. Este segundo ejemplo es el caso de ella. Y luego vamos con esos tres, ¿no? Estas tres ratas de dos patas. A ver, ¿por quién empiezas? No sé... Yo ya tengo mi favorito. Yo creo que la niña, la niña trilingüe. La niña trilingüe se vería muy guapa, tú. Qué insoportable, es de verdad. Qué insoportable. Es nefasta, pero. Pero fíjese usted, dice Artús Chávez, ¿no? Pródigo Artús Chávez, que un drag queen, mientras más estudiado esté, mejor drag es. Eso y es creo verdad. Que él no es estudiado, pero lo que le dejó el poco curso de trilingües, de lenguas extranjeras, le dará un estatus. Le dará por lo menos el... Por lo menos para, conducir. Por lo menos para conducir. Un concurso. Ahora, la verdad es que yo no sé si se verá muy bien en drag, porque como tiene el párpado pequeño... Bueno, pero ya sabes que se puede así, bien cubierta la ceja, le levantamos la cuenca y ya. Ahora, lo que sí es que combina muy bien el párpado con sus ideas. Pequeñas. Pequeñas, verticales, ya saben, ¿no? Bueno, él es de párpado horizontal. No sé, a lo mejor se ve guapa, quién sabe. Vamos al siguiente, es que quiero llegar a mi favorito. Ah, bueno, yo creo que... A ver, no sé. Ay, Dios mío. El niño, que ya no es tan niño, ¿no? No, el abuelo de los niños, pero ¿no? Pero se está haciendo pasar por jovencito. Pero se está haciendo pasar por jovencito, ¿no? Este jovenzuelo de antaño... iluminado, ¿no? El preparado, dice que está preparado, que estudió, no una, sino dos licenciaturas. Sino varias, ¿no? Varias y doctorados. Y su doctorado, y o sea... Él podría ser muy buena drag, sí. Creo. Es la más bonita de todas. Nada más un poquito de labial, un poquito de chapitas, ¿no? Y estaría, pero picadito, ¿no? Picadito para la Cash of Folks. Pero la versión de la película. Sí, güey. Pero yo le recomendaría que que no lo haga, que se abstenga, que mejor se concentre en lo que se sabe, que a ver si nos muestra, ¿cómo dicen esto de que como roncas duermes? Sí. Porque ese candidato, no sé ustedes, pero a mí me da miedo, me asusta, ¿sabes? Ahora dicen, bueno, decían justo en la Edad Media que de todos los males, el menor, ¿no? Y digo, ya, si nos agarra la peste negra, pues... Es que nos puede agarrar, ¿no? Nos puede agarrar. Y luego, ¿quién es tu favorito? No, pues sí, pero... No, yo no lo voy a decir. Bueno, no hemos dicho el nombre de nadie, ¿verdad? No, hemos dicho el nombre de nadie. La chica bicolor, podemos decir, lo único que a esta chica yo le recomendaría es un buen primer. Que el maquillaje se lo dice. Ya, exacto. Bien. Una vez que ya tengamos como que todo el área así unificada, entonces vamos a poder dibujar un bonito rostro y una sonrisa. Porque él ya es un poco, digo, se quedó medio maquillar. Ay, bueno, la verdad es que no hay mejor maquillaje que la política mexicana. Esa es la neta, ¿no? Desafortunadamente tienes toda la razón. Oye, no. Oigan, ¿y qué encuesta más torpe? Señores del Excelsior, Universal, ¿cuál era? Universal. Niño, revisen ahí, por favor. Está muy bien. Buena idea. Ya nos hizo reír un montón. Eso sí. Bueno, pues, ahorita regresamos, pues. Bueno, regresamos para despedirnos. Pero no le cambien. Bueno, vayan, sí. Vayan a ver. Bueno, o sea.
Ha sido verdaderamente un placer estar aquí con el señor, el señor de todos los pliegues y de todas las cartas. Y espero que se hayan divertido con nosotros y nosotros a costa de ustedes. Así sí, es que, queridísimo, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti y a los bizcochos, que son lo máximo. A las bizcochos, porque, ay Dios mío, la última vez que estuve con ellos, nos corrieron. Ay, lo peor es que yo estuve ahí, presiento que algo tuvimos que ver. Ay, Dios mío, se ayudaron los pelitos para mandar una, bueno, ya les contaré. Oye, querido mío, algo que quieras anexar, reiterar, decir. Híjole, la harta cosa. Uno, en tiempo electoral, ojo, ¿no? No dejen de votar, no dejen de prestar atención a lo que está pasando, porque quejarse es muy fácil y llegada la hora de la toma de decisiones, pues hay que echarle un poquito de coco, porfa. Y la otra es, apoyen el talento gay de toda la Ciudad de México. Drag, travesti, queer, circense, pole dancing, todo lo que se esté produciendo, vayan y véanlo. Porque mientras más vengan y alimenten este tipo de expresiones artísticas, de mejor calidad se producirán y podemos elevar nuestro nivel cultural todos juntos, ¿no? Sí. Hace muchísimos años el nivel cultural, por lo menos el nivel cultural marica, era muy, muy alto. Sí, y éramos muy, muy exigentes. Y éramos muy exigentes. Y ahora ya cualquiera baila jeans. Entonces, queridísimo. Verdad. Nos vemos pronto. Ha sido un placer estar con ustedes. Eso fue, querida superperra. Vámonos. Chao, chao. Y para mi queridísima Didi Queen o Didi Queen, es que aún ya no sabe con esos nombres anglosajones impronunciables. Para ti, querida mía, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, directamente de Superterra. Pásatela súper increíble, mi vida santa. Tú que eres orgullo lésbico en esta nación de machistas, a darle cariño, que el sope no es para hoy, es para mañana. Superperra. Superperra. Superperra.